Andrea? Sí. Hola, teacher. Hi, hola. Hi, Clary. Hi, Oscar. Hi. How are you? Fine. Excellent. Nice to see you. Sí, así me miro. Sí. ¿Usted fue a hacer deporte? ¿Quién? Teacher. ¿No? ¿Usted fue a hacer deporte? ¿Hoy? Así se mira por la blusa. Ah, no. No. No me queda chance. Very good. ¿Cómo les fue ahora? ¿Qué tal el día? Bien, teacher. Excellent. Very good. Ya mañana es sábado. ¿Hola? ¿Y usted? Pues bien, bien ahí. Bien. Le extrañamos ahí. Ay, sí. Thank you, sí, igual, pero fíjense que tuve una situación familiar un poco complicada. Mi mami está como no muy bien de salud, así es que sí, me voy a ausentar un poco. Yes, thank bueno. you, very good, pero aquí estamos. Sí. Very good, excellent, all right, very good. Let's see, I have Clary, I have Oscar, Daily, Walter, ¿verdad? Ya, yeah, Walter Antonio, ahí está. Walter, hi, Walter. Yeah. Hi, teacher. I have, let's see, how are you, Walter? Good. Oh, what happened? Very good, yes. All right, Margot, hola, Margot, ¿cómo está? Hola, bien, buenas noches. Buenas noches, very good. Mire, me alegra conocerla. No sé si estuvo ayer en la clase, lastimosamente yo no estuve ayer, pero ya estoy aquí, así que mucho gusto. Bueno, gracias, Margot. Thank you, very good. Amilcar, hi, Amilcar. Hi, teacher, good night. Good evening, good how are you? Evening. Good yes. night, thanks. Excellent, very good. Mejor que ayer, thank you. Ayer estábamos como bien preocupados, pero hoy estamos mejor. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, teacher? Fíjese que my mom is very sick. Okay. Entonces nos tocó llevarla al doctor de urgencia. Bien. All right, entonces sí, se me complicó un poquito, pero igual aquí estuvieron ustedes con el otro compañero, así que súper bien. Pero ya regresé a mí. Okay. Very good, aquí estamos. Very nice. Vanessa, hi Vanessa. La extrañamos. Thank you, Daily. Yo también. Yo así de, ay no, ahorita. Las 8, ¿verdad? Pero sí, la verdad que me fue bien difícil ayer. Very good. Vanessa, ¿me escucha, Vane? Vanessa, no. All right. Daily, antes de cualquier otra cosa suceda, hoy le voy a pedir los 10 minutitos. Oye, de 10 a 10, 10. Cuando terminemos, ¿ok? Ayer le hubieran tocado Daily, pero no sé si se quedó ayer Daily. Sí, sí, me quedé con el profesor. Ah, pues no, ya no va a repetir, no se preocupe. Tranquila, pues le tocaría a Dilson, pero no sé si entrará. Si en caso él no entra, le toca a Edith Elizabeth. Bueno, pero igual, lo vamos a ir viendo en el camino si ella entra y si no, vamos viendo a quién. All right, very good. Igual vamos por orden de la lista que yo tengo acá. All right, cuéntenme, ¿qué vimos ayer? ¿Cómo les fue ayer? ¿Qué vieron? Alphabet. ¿Qué vieron? Ah, the alphabet, super, very good, yeah, the alphabet. Ah, pues hoy nos toca repasar, obviamente. Acuérdense que siempre entramos a clase repasando, ¿verdad? Y pues nada, para que veamos ahí. Ok. Solo déjenme ponerle su libro. ¿Lograron, ya tienen su libro más a la mano o todavía no, no todos? No todos. Ok, that's okay. Solo déjenme llegar acá. All right, okay. ¿Ayer vieron la página 15 entonces del alphabet? Yes. Yeah, yes. Okay. Yeah. Excellent. Very good, guys. Thank you. Oh, no, aquí empieza a llover. También. Close the door. Yeah.
All right, guys, ahorita. All right, very good, guys. Okay, César, hi, César, how you go? Paris, hello, very good. All right, okay, guys, vamos a pasar ya la primera asistencia de la noche. Amilcar Cañengues, thank you, Amilcar, very good. César Gustavo Flores Molina. Present, teacher. Thank you, César, very good. Okay, Daily Lisbeth Asensio de Sarmiento. Presente. Señor, dice Lisbeth o Lisbeth. Fíjese que aquí la tengo como Lisbeth. Pero usted ya me dijo que es Lisbeth. Lisbeth, ajá. Sí, perdón, hoy lo leí tal cual la tengo aquí, fíjese. Y en su Dewey Daily aparece Lisbeth o Lisbeth. Está apagadito su micrófono. Lisette aparece. Vaya, ok, lo voy a reportar, oye, no se preocupe. A ver, Dilson Alexander Sánchez Argüello. No. Edith Elizabeth Ramos García. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hugo Alexander Castro. Presente, teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Thank you. Paris Abraham Rivera López. Rosaura Carolina. I'm here. Thank you. Yes, Paris, thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Thank you, Vanessa. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. Soy la Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Thank you. Dios mío, ¿dónde están todos? Dos, cuatro. My goodness. ¿Sabe qué? Eso lo voy a escribir en el grupo esperándolos, le voy a decir aquí. All right, a ver. All right. All right, guys. Esperemos que igual se conecten los demás compañeros. Okay, so yesterday you were talking about the alphabet. Vamos a hacer el repaso que nos corresponde y luego vamos a seguir. All right? Let me see, guys. I'm going to share my screen with you here. And it says alphabet. Okay? Como ayer lo vieron, ya se lo pueden. De todas maneras, ya se lo podían, ¿verdad? Así que no problem, all right? Oscar says no. Okay, vamos a hacer pruebas, Oscar. Oye, le voy a dictar unas pruebas, okay? A ver, let's see. The alphabet. No, este no es. ¿Pasó con esto? Aquí está. All right, guys, let's see. Oscar, ya que me dijo que no, y yo sé que sí, tell me the alphabet, Oscar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J, Q, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X. X. Y. 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 Z. Z. Very good. Nice. Thank you. Very good. A ver, Daily. Ajá, Daily. A, B, C, D, A, F, G, A, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, X, Y, C. Excellent, Daily, very good. A ver, dos más, volunteers. Ya no lo voy a escoger ahora. I want volunteers to tell me the alphabet. Yo teacher, quiero... Excellent, Walter, very good. Okay, Walter, yes. Sería, me corrige si me equivoco. Yes. A, B, C, D, A, no. E, E. ¿Estamos bien? E. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yes, 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 yes. I, J, Q. K, K. K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. B, W, X, Y, Z. Y, C. Z, very good. C. Thank you, Walter. Very C. nice. A ver, uno más. One more volunteer. Ajá. Solo uno. A ver, Clary dice que quiere participar. Dice. All right, Clary, tell me the alphabet. Me corrige si me equivoco, por yes, favor. Yes, of course. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent, very good. Ya ve que así se lo pueden. Excellent, guys. Very nice. Okay. Por lo general tenemos a veces dificultad entre la E y la I, porque para nosotros la E es E y para la I es I, pero para en inglés la E se vuelve I y esta se vuelve I. All right. Pero no se preocupe, eso es así como que nos pasa a todos y a todas. All right. So, veamos aquí. A, B. Cuando hacemos B, all right, asegúrese que sus labios cierren. B, very good, B. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Vuelvo a cerrar labios. M, N. La N no, ya la vamos a ver. O, P, Q, R. Esta no es air, es R. S, T, U, V. Mire la diferencia entre B y V. Enorme la diferencia. All right, ya la vamos a hacer. W, X, Y, Z. All right, so we have the alphabet there. All right, this es como más o menos o lo más cercano de la pronunciación correcta. All right, so we have the letter here and we have the pronunciation at the bottom. Okay, so A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y así sucesivamente, hasta llegar a la Z o Z. Cualquiera de las dos está bien. All right, you can say Z, you can say Z. All right. Vamos a ver. Tenemos vowels. All right, the vowels, there are five vowels in English. A, E, I, O, U. All right. A ver conmigo, pueden habilitar sus micrófonos. A. A, E, I, O, U. Excellent. All right. Otra vez. A, A, E, E, I, I, O, O, U.
Excellent, very good. A-E-I-O-U. A ver, vamos, si gusta, cierre el micrófono y vamos a hacer el siguiente ejercicio. All right. These are consonants. Las que no son vowels son consonants, ¿ok? Pero esta, por lo general, nos cuesta un poco. Y decimos, quiero que me vean a mí. Perdón. Que me vean a mí y los labios, all right? Y decimos, B. V. Esta que está aquí. Otra vez. B. V. All right? M. N. All right? Otra vez. B. V. M. N. Okay? Yes? A ver, si todos pueden habilitar su cámara para poder yo ver. ¿Cómo? Si no me encienda el micrófono, porque yo lo observo y digo, ah, ok, estamos posicionando bien. All right. Ok, a ver, ¿todos está? B. Quiero ver, Oscar. B, very good. Hugo. Very good. A ver, a Clary. Muy bien. Vane, no, Vane, usted va manejando. All right. Very good, Vane. Yes, la vi. Paris, ajá, Paris. Very good. Amilcar. B. B. Very good, Amilcar. Daily, B. Very good. Walter, B. B. Excellent. Okay. And now we have this one right here. And it's V. V. Excellent, Daily. Very good. Ahí no topamos o no cerramos los labios, sino que sus dientes frontales, es como que usted haga esto. V. V, very good, V. Obviamente lo estamos haciendo exagerado, pero así se nos va a ir quedando, ¿verdad? V, very good, V. Entonces, no es lo mismo decir V que V. No. All right, así es que tenemos que tener cuidado con ese. A ver, M, todos diciendo M. M. M, excellent, M, very good. Y M. N. N. N, a ver, N. Ok, quiere decir que cuando decimos en, la puntita de su lengua se enrolla y toca el cielo de la boca, que decimos nosotros, es tocar hacia arriba, en, en. No es lo mismo decir en que en. All right? Ahorita, cuando lo vemos aislado, como en este momento, tal vez no nos cuesta. Pero de repente empezamos a deletrear y ahí a veces nos cuesta un poquito. Y esta es sí, z. Esta es like z, como que fuera una abejita. Esta nada más sí, sin tanta gracia. Sí. And this one, z. Or z, cualquiera de las dos. Sí, z. Esta es como que tiene un zumbido, all right? Un sonido z, de abeja, all right? Sí, z. ¿Ok? Very good. Ok. Vamos a hacer esto y esa es la pregunta que quiero que trabajemos ahorita. Cuando usted no sepa cómo escribir algo, usted me va a decir, teacher o Jesse, how do you spell? En este caso puse your name. Ahora, right, porque yo puedo preguntarle, a ver, Hugo, how do you spell your name? Y Hugo me diría H-U-G-O, en el caso que no sé. ¿Verdad? Entonces sería how do you spell your name? Si es otra palabra, usted me dice Jessica o teacher, how do you spell computer? All right, entonces ya no le ponemos your name, sino que omito el your name y solo digo how do you spell y la palabra que yo quiero que usted me deletree. Okay, so I say how do you spell university? How do you spell window? How do you spell chair? How do you spell I don't know. Norway, all right? Entonces decimos, how do you spell? Y por eso nos sirve mucho el alphabet. Porque lo podemos hasta acá sacar canción, all right? Pero, y aislado, lo podemos decir muy bien. El problema a veces es cuando ya le digo, how do you spell X palabra? Y tenemos que decir todas las letritas y ahí nos confundimos un poco, ¿ok? So, today we're gonna do some practices. No sé si ustedes hicieron prácticas ayer, pero no importa, no está de más hacerlas ahora otra vez y conmigo, ¿ok? So,
Estas son expresiones que quiero que vean para la dinámica que vamos a hacer en un ratito. Si yo le deletreo algo y usted no me entiende y necesita que le vuelva a repetir, usted me dice, teacher, excuse me, can you repeat again? All right, can you repeat again? Or you can say, teacher, sorry, I don't understand. Okay, so, I don't understand. No es que esté llorando, es que no entiendo, entonces I don't understand. Or you can say, can you say it again, please? All right, cualquiera de estas tres pueden ayudarnos a que alguien nos repita lo que nos acaban de deletrear. Okay, entonces, number one, decimos, excuse me, can you repeat again? Number two, sorry, I don't understand. And number three, can you say it again, please? Okay? Yes? Yes. Okay, a ver, voy a dejar de compartir aquí. Hágame un favor. In your notebook, okay, escríbame del 1 al 5, el numerito, 1, 2, 3, 4, 5, así, para abajo, donde esté escribiendo, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Finished? Yes. Sí. All right. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a dictar 5 palabras. Okay. Vamos a tener micrófonos calladitos. Okay. Yo le voy a dictar. Por ejemplo, le voy a decir, okay, number one, y le voy a dictar X palabra. Se la voy a deletrear. Perfecto. Se la voy a deletrear nada más una vez. ¿Ok? Termino okay. De deletrearle esa primera y le voy a decir number two. Y le deletreo la palabra de la número dos una vez. Y así la tres, cuatro, cinco. Cuando llegue a la cinco voy a volver a deletrearle la primera. Luego la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Ahorita no vamos a ir, digamos, interrumpiendo porque no vamos a terminar nunca. Entonces, usted solo escuche la primera vez y luego repito o hago todas hasta la número 5 y vuelvo a repetir de la 1 a la 5. Después, yo le voy a pedir, por ejemplo, a Hugo, Hugo, word number 1. Ya no me la va a deletrear, sino que me va a decir lo que yo dicté. Ok, la palabra en sí. Si yo dicté doctor, usted me va a decir doctor. No me la va a deletrear, me la va a decir para ver si tiene la palabra correcta. All right. All right. Okay, guys. Number one. ¿Ya escribieron los números? 1, 2, 3, 4, 5. Yes? Yes. Vale, denme un segundo para pensar mis palabras. ¿Las tienen difíciles o fáciles? So. So, so. Easy. Ah, easy. No. Ah, easy no. So, a ver, well, so, so. Okay, all right. Okay, a ver. Easy, so. Hold on. Yuca. Very, very difficult. A ver. Very difficult. La cinco va a ser difícil, no mentira. All right. Number four, I have. Okay, ready. Okay, number one. P-E-N-C-I-L. No se preocupe, ahorita escriba lo que logró escribir. Si logró escribir todo, super. Number two. E-L-E-P-H-A N T. Number three. S A T U R D Y. Number four. D E L E B H O N E.
Number five. N O V E M B E R. Okay, vuelvo a la número uno. Number one. P E N C I L. Number two. E L E B H A N T. Number three. S A T U R D A Y. Number four. D E L E B H O N E. Number five. N O V E M B E R. Okay, a ver. Walter, what is word number one, Walter? Pencil. Yes, pencil. Very good, Walter. Pencil, nice. Clary, number two. Elephant. Excellent, Clary. Elephant, very nice. Daily, number three. No sé si copié bien. Student. No. No, Daily, no. Okay, that's okay. A ver, Amilcar, number three. I can't hear you, Amilcar. Tiene el micrófono apagado. Saturday. Saturday, very good. Saturday, Saturday. Very good, Amilcar, thank you. Okay, Cesar, number four. Telephone. Excellent, telephone, yes, okay. And Hugo, number five. November. Very good, November, very nice, okay. Super, excellent, guys. Okay, so number one was pencil, number two, elephant, number three, Saturday, number four, telephone, and number five, November. Okay, okay, very nice. Vamos a hacer teacher, I have, yes, I have a question. Yes, what's your question? ¿Se pronunciaría November o November? November. 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 Con la E, así como se lee. Sí, November. Oh, yes, November. Okay. Thanks, yes, yeah, very good. Thank you. Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Vuelve a poner otras cinco. Así, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, quiero que escriba en inglés, escojan 5 palabras en inglés, cualquiera que usted quiera. All right, entonces pone número 1, si quiere poner house, póngala. Número 2, si quiere poner, ya no le digo porque le puede quitar las ideas. Number 1, 2, 3, 4, 5. On your notebook, escríbanlo ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. Ready? All right, very good. Finished? Finish. Okay, thank you, buddies. Very good. Everybody else is finished? Finish.
Excellent, Amilcar, thank you. Finish. All right, very good. Okay, this is what we're going to do. Si no ha terminado, ya lo va a terminar, no se preocupe. Los voy a mandar a los grupos, ahorita van a estar en pareja y van a hacer la misma dinámica que acabamos de hacer. Ok, si usted, yo estoy trabajando con Clary, entonces yo le digo, ok, Clary, number one, y le empiezo a deletrear. Clary no me va, no me va a detener o a interrumpir una por una, no. Primero oímos las cinco de una vez, así exacto como lo hicimos ahorita en clase, en el grupo principal. Cuando termine la quinta, vuelvo a la primera y luego le pregunto a Clary, ajá, Clary, word number one, word number two, three, four, and five. Yo de dictarle a ella, all right, deletrearle a ella y luego ella me dicta sus palabras a mí. Ok, deletreo. All right, guys, yes? Ok, let's go.
B. D, D, D. D. Mm-hmm. O. Mm-hmm. Nuevamente, O, R. Mm-hmm. Number four. S. K. K. Y. 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 Se me olvidó esa letra. Y. La número cinco. P. H. H. A. Or. O. O. Or. Ajá. O. 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 Espérame. O. 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 Ajá. R. R. Esa sería la uno. Dror, dror, así. Dor. Dor. Uh-huh. Okay. Ah, oh, oh. Así. Dor. Dor, ajá. La dos es am. Am, ¿cuál es? Sí. Am. Am, am. Uh-huh. O. ¿Cómo? O. 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 ¿Cuál es la O? O. Ajá. Me cuesta la T y la C porque la C es Z o siento que la pronuncian como la Z. Ajá, cabal. Porque sí, sí y la ni. Ajá. Por ejemplo en las que ella dijo pencil no le había puesto pencil. Le había puesto con este y va que va con C, el pencil. Pencil.
Sí. ¿Va con C o S? No, esa va con S. Aunque, no, porque vaya, va, yo, va con C. Va con C y yo, ajá, le había puesto S. Vale. Luego, ¿cuál le confunden, Amilcar? La P, la C, uh-huh, y la T. Siento que, okay, allí la T yo la escucho como sí. Okay. La P la escucho como sí también. O sea, siempre como que mi oído no termina de okay, diferenciarlos. La Z porque sé que hace el zumbido cuando, uh-huh, lo pronuncian bien. Okay. Pero sí, en la T tengo problema. Y en la B, porque no puedo identificar una B de la otra. ¿De verdad, Milcar? All right. Sí. Okay. La B, digamos, la B grande que nosotros decimos es B. 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 Es labial, ¿verdad? B. Y la otra, ah, es okay, la bidental, la otra es el B. 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 Ajá, B. Exacto. Ajá, B. B. ¿Sabe que dentro de las palabras que les dicté, que era November, ese, okay, es un buen ejercicio? Allí lo deduje porque sé que iba con esta vez, pero en realidad no pude distinguir el sonido. Ah, ok. Pero fíjese que ese le puede servir como para ejercicio muy propio, ¿verdad? De letrear November, o decirlo, November, November, y como okay, va una M antes, ajá. Ajá. Es más simple el sonido, ¿verdad? Sí, es menos compuesto. Sí, aparte va ambos labios se cierran. Mientras que en la otra. La dental, ¿verdad? Exacto. Ajá. Ajá, una es labial, o sea, la bi, y la otra es la bidental porque llevamos los dientes. Bi. Exacto. Ah, es cierto. Sí. Los dientes y los labios se combinan, ¿verdad? Exacto. Sí. En la B chiquita, ¿verdad? V. Exacto. V. Exacto. Ajá. Exacto. Very good. Entonces el ejercicio es V. El problema es que nosotros no lo diferenciamos en español. No. La B de burro, decimos. Ajá. Y la B de vaca. Así es, sí, exacto. Ajá. Entonces por eso sí nos cuesta un poquito. ¿Vane ya llegó? Ya, sí. Tengo que estar en un tráfico por la lluvia. Sí, me imagino. Ajá. Ok, pero vamos. Excelente, very good. Vamos a regresar y vamos a contarnos cómo nos fue. ¿Ok? Sí. Ok. All right, guys, very good. Clary, Vane, Amilcar, Daily, César, Paris, Walter, Hugo. Very good. Finished? Finish. ¿Le falta alguien que entre? Marco, creo. Ya, yeah, Margot. Oh, there she is. Hi, Margot. Ok, finish. ¿Cómo estuvo? ¿Fue difícil, más o menos, usó? ¿O was easy? ¿It was good? So. Más o menos. Oh, no. All right, very good. It was easy. It was easy. But it's very good. Okay, very good. Acuérdense que unos nos cuesta un poquito más que otros, but it's okay. La práctica no le cae mal a nadie, so that's very good, all right? Entre más lo practicamos y entre más lo escuchamos, menos sí se nos va a volver, okay? All right, very good. ¿Las palabras la lograron, Clary, de 5 que le dictó su compañera o compañero? ¿Cuántas tuvo bien, digamos? How many? 4. Excellent. 4, very good. César, what about you? Five. Ah, very good. 5 out of 5. Very nice. Vane, and you, Vane? 5. 5. Very good. Amilcar, 5? Excellent. Very good. Paris, you, 5? All the words. Okay, very nice. Daily, what about you? 5. 5. Very good. And Walter? 5. 4 correct. Okay, very good. Nice, very good. And Margot, how many, Margot? 5. 5, very good. Hugo, how many? 7. 7, super, nice. Okay, very good. And Oscar? 3. 3, okay, very good. Super, all right. Entonces,
Vamos a hacer otra práctica ahorita, okay? Here. Now I want you to listen, okay? Son como 10. Pero me entre más, mejor todavía, okay? Ponga igual, de 1, 10 o 11, no me recuerdo, de 1 a 10, póngale ahorita, okay? Lo vamos a escuchar, okay? Vamos a hacer la misma dinámica, vamos a escuchar uno por uno y después la vamos a volver a escuchar, okay? Okay. Yes? All right, very yes. good. That's what we're going to do right now, guys. Yes. Okay, solo permítame, quiero ver una cosa. Ahorita voy a poner uno, pero no va a ser la puerta. Solo quiero ver si lo escuchan bien. C-H-E-R-R-Y. ¿Lo escuchan bien? Yes. Sí. Okay. Yes. All right. Solo quiero ver aquí. Okay, vamos entonces. Okay. Okay, guys. Number one. C H E R R Y. Number two. C R A Y O N S. Number three. E L E P H A N T. Oops. Number four. Ahorita voy a number four. F O X E S. Five. G I R A F F E. H A M S T E R. Seven. H E L L O. Eight. I N S E C T. Nine. J U I C E. Esa fue la 8 o la 9, acuérdenme. Nine. La 9 acabo de poner, okay, number 10 then. Yes. M I L K. ¿Y la de gracia? R I C H. Okay, volvemos a la primera. Hasta ahorita, si se les preguntara ahorita cuántas de 11, cuántas tienen. One. Excellent. One. Very good. Very good, guys. Okay, nice. A ver, number one again. C H E R. R Y. Number two. C R A Y O N S. E L E P H A N T. Four. F O X E S. Five. G I R A F F E. Six. H A M S T E R. Seven. H E L L O. I N S E C. Nine. J U I C E. Ten. M I L K. 11. R
I, C, 8. Ok. Ya la repetimos otra vez. Ahora, la primera vez me dijeron una de 11. ¿Y ahora? Two, three, four, five, six, seven. The same four. Two. Okay, four. Five, Amilka. Five, Vanessa. Okay, Margot, how many? Hugo, Cesar, and 10, Hugo. Super, Hugo. Very nice. Okay. Paris, how many, Paris? The same four, teacher. The same four. Okay, that's okay. Very good. La ponemos una vez más y aumentamos aunque sea una. Okay, después de esta sí la vamos a compartir. A ver, a revisar. C-H-E-R-R-Y. C-R-A-Y-O-N. E-L-E-P-H-A-N-T. F O X E S. G I R A F F E. H A M S T E. G. H E L L O. I N S E C T. J U I C E. M I L K. R I C H. Okay, guys. All right. So let's listen to number one. Okay. And then you tell me what the word is. Okay. Number one. C H E R R Y. Okay. So what is number one? Cherry. Cherry. Very good. Cherry. C H E R R Y. Cherry. Okay. Very good. What about number two? C R A Y O N S. All right, crayons. Very good. Crayons. Very nice. Number three. E L E P H A N T. Uh huh. What's that one? Elephant. Elephant. Very good. Number four. F O X E S. What's number four, guys? No, nadie? Foxes. Foxes, yes. F-O-X-E-S. Foxes. F-O-X-E-S. Foxes. Foxes. Uh-huh, very good. Number five. I don't know. G-I-R-A-F-F-E. Uh-huh, what's number five, guys? No. I don't know if para. Amilcar tiene su micrófono apagado, no le escucho. Para. No. No. Amilcar, what is number five? Ajá. Can you spell it? This no. Word. Okay, oigámoslo la última vez y luego le spell it. Okay. G I R A F F E. All right, G-I-R-A-F-F-E. Giraffe. Giraffe, very good, giraffe. Very good, okay, nice. Okay, number six. H-A-M-S-T-E. Hamster. Hamster, very good, buddy, very good, hamster. Okay, nice. Number seven. H E L
L O. Ajá. Hello. 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 Very good. Nice. Mm-hmm. Nice. Very good. All right. Number. Hello. Yeah. Number eight. I N S E C T. Insect. Insect. Very good. Yes. Insect. All right. Number nine. J U I C E. What's number nine, guys? Jersey. No, casi. Otra vez. Nurse. A U I C E. Juice. Juice. J- yeah. J U I. C-E, juice. Juice. Aha, uh-huh, nice. Number 10. M-I-L-K. Milk. Milk, very good. Milk, all right. And the last one, number 11. R-I-C-H. Uh-huh. Rich. Rich, very rich. Good. Yes, rich. R-I-C-H, rich, okay? Perfect, very good. ¿Cómo estuvo? ¿So, I know. Ajá. Okay, very good, okay. Daily, ¿qué pasó? Así como, no. No, Daily, very good. A ver, César, it was good. It was so-so. Rich is the money? Yes, yeah, rich is money. When you have a lot of money, Amilcar. Very good. Ajá, César. Was it okay? Was it difficult? Difficult. Muy difficult. So, so. Three. Yeah. All right, very good. Okay. Yes, Amilcar. I don't know. Number four. I don't know. Foxes. Ah, foxes. Zorros. F. F O X E S. Ajá. Okay, F-O-X-E-S, yes, foxes. E-S, number five. Yes. I can't remember. What was number five, guys? Giraffe. 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 Uh-huh. G-I-R-A-F-F-E, Vane. P. No, E. F-F-E. G. It's G. 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 In Spanish? Jirafa? Jirafa. Yes, jirafe. Ajá, doble F. Very good. Okay. All right. Solo no es la cabeza. Voy a cerrar esto del spelling y del alphabet con la siguiente imagen y luego tomamos la segunda asistencia. Okay? Okay. All right. I want you to see this here. Teníamos este, ¿verdad? How do you spell your name? En el caso que hubiera sido necesario la próxima vez, en lugar de... Para empezar, les voy a decir una cosa. Cuando, digamos, yo le digo algo, otro compañero le dice algo, usted no escuchó, no dice, ¿what? ¿Verdad? Dice, excuse me. All right, so eso que le quede desde ya. No dice, ¿what, teacher? No, es excuse me, teacher, excuse me, Vane, excuse me, Paris, right? No es como, ¿what? Luego tenemos estas expresiones que we have here. Excuse me, can you repeat again? Eso le va a quedar ya para el futuro. Sorry, I don't understand. Or can you, yes. Or can you say it? Can you say it again, please? Okay? Again, please. Yes, can you say it again? Ahora, yo sé y estaba oyendo ahí unos compañeros que decían, ay, pero es que suena como parecido, ¿verdad? Entonces, sí. Cuando hay unas letras, por ejemplo, B, T, que pareciera que es casi que igual, entonces, podemos hacer esto. Si yo le estoy deletreando, permítame. Uy, ¿qué lo hice? Aquí. Si yo le estoy deletreando, por ejemplo, le estoy deletreando la palabra table. ¿Me escuchan? Yes. Okay. Entonces, yo le digo T-A-B-L-E. Y usted me dice, teacher, T as in tomato. Entonces decimos la letra que no entendimos bien, pero damos una referencia. Es como T como en tomate o B como en bebé.
para tener claro si fue ti o vi o pi, que suenan como, a veces nos podemos confundir, ¿verdad? Entonces usted le dice, ti as in tomato, y le dice yes. All right? O si fuera que no era te, sino que ve, le digo no, be as in baby. ¿Sí me entiende? Ese juego de, para poder aclarar. Es referencia, teacher. Exacto, es una referencia, yeah. ¿Ok? Que le puede ayudar mucho cuando hay como palabras o letras, perdón, muy similares en sonido. ¿Ok? Entonces decir tea of tomato is incorrect. Excuse me? Decir, for example, tea of tomato. No, of tomato como no. Referencia. No, sería as in as tomato. In. Ajá. As in tomato. Ok, that's right. All right, very good. Ok. Entonces, esto sería como para ir cerrando el tema del abecedario, pero no quiere decir que usted lo cierra y ya nunca más estudie el abecedario, ¿verdad? Es, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir, especialmente si nos cuesta un poquito. All right, guys, very good. Tomamos la segunda asistencia, ya empezando la segunda hora. Very good. Amilcar Cañengues Aceituno. Present. Thank you. César Gustavo Flores Molina. Present. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Presente. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Ya acaba de salir Margot, pero aquí estaba. A ver. María Irina Iraeta de Salinas. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. And present, teacher. Thank you. Paris Abraham Rivera López. I'm here. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Walter Antonio Santos Meléndez. All right. And Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Perfect, guys. Thank you so much. A ver, preguntas sobre el abecedario, el alfabet, de algún sonido, de letra, de consonantes o vocales o algo. Yes, Amilcar, tell me, please. La T. ¿Sí? Yo suelo confundirla con la, a veces con la P. Uh-huh. O con cualquier otra. Por ejemplo, en los ejercicios que estábamos haciendo, en algunas me perdí cuando iba una T. Okay. Entonces, la pronunciación sería ti. 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 Que es muy parecida a Milcar, ajá, a B, a C, a D. All right, por eso el ejercicio de ti as in tomato, B as in baby, esa le puede ayudar para aclarar qué letras están deletreando. Pero el sonido de la T es ti. All right, como que okay. Se puede decir ti, ti, ti. All right. That's right. Excellent. Very good. Anybody else? Any other question? No? Excellent. All right, guys. Very good. Let's go back to our book then, okay? So here we had this yesterday, all right? This is what we saw. So we're talking about, just give me a second, please. Solo quiero corroborar algo. Regáleme un ratito, aquí solo quiero ver. Mm.
Wait, guys, I just need to get something out here for you. We're going to continue here right now with this, okay? Give me 1 second so I can open it up. Okay, this is what we have to, this is what you finished yesterday. All right, today we need to see this. How to use possessive adjectives and nouns, okay? A ver, cuando decimos possessive adjectives, all right, we refer to something that is, that means possession, okay? So, acuérdese que la vez pasada decíamos que I, los que están al principio, I, you, we, I, you, he, she, it, we, they, le llamamos personal pronouns or subjects, ¿ok? Ahora, lo que vamos a ver ahora es, va relacionado, pero no es lo mismo. We have possessive adjectives, ¿ok? Ahora, el possessive adjective that corresponds to I is my. Por ejemplo, yo le digo, my name is Jessica. ¿De quién es el nombre? My. No es el suyo, es mi nombre. My name is Jessica. Then we have you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, there. All right. Entonces, si se fija, hay un possessive adjective por cada possessive, I mean, for each subject. Usted no puede decir, my name is Hugo. Si mi nombre no es Hugo, es el de él, su de él. All right. Entonces, tenemos al pronombre I, al pronombre I le corresponde my. You sería your. Cuidado con la S. Aquí no lleva your, solo es your. What about he? His. Very good. All right. What about she? Her. Very good. It. It. Yes. We. Our, very good. And they? They're, very good. Okay, entonces esos son los possessive adjectives. Okay, ahora, quiero que hagamos lo siguiente. Sin más explicación, ahorita les quiero, en su cuaderno, donde esté escribiendo, escríbame una oración usando my, una usando, usted opte si va a ser his o her, y una plural, ya sea your, our, or their. Entonces estamos hablando de tres oraciones aquí. Una de my, una de his or her, cualquiera de las dos. Your, our, or their. ¿Ok? A ver, escríbame una oración, a ver cómo le va. Sin más preámbulos, sin más explicación. Después volvemos a la explicación. Don't worry about it. This is my house, my step here.
Finished? Finished. All right, let's see. Amilcar, tell me your three sentences, please. Two and three sentences. Oh, tell me the three sentences. How many did you write? Did you write three sentences? Two only. Okay, tell me. That's okay. That's okay. Tell me two. Okay. Our team is the better. Ah, oh, very good. Okay, number two. And my dog's name, Frodo. Oh, my God. All right, very good, Amilcar. Thank you. All right, Oscar, tell me your sentences. No entendí bien. No importa. A ver, ¿qué escribió? Cuéntenos qué escribió. No se preocupe. Bueno, puse my telephone. Yes, my telephone. Very good. He is my brother. Okay, all right. He is, el my está bien. He is my brother. No, no se preocupe. Vamos bien, Oscar. No se preocupe. A ver, Daily, tell me your sentence. No. Sí. Yo puse, my name is Daily. Ajá. Y his color favorite red. His favorite color is red. Yes, very good. Yeah, very nice, Daily. Cesar Gustavo, tell me your sentences. Okay, puse my brother. No. Uh-huh. And her eyes. Hair? Their house. Okay, all right. That's okay. Very good. Paris, can you tell me your sentences? My book is very heavy. Uh-huh. Her dog is very black. Okay. In the last, I don't know who structured it. All right. That's okay, Paris. Thank you. All right. Very nice. Margot, can you tell us your sentences, please? Bueno, como me perdí en una parte, no sé si es is color blue. Okay, okay. Solo una he hecho. Okay, no se preocupe, Margot, no se preocupe. Okay, very good. Sure. Clary, yes, Amilcar, tell me. The last one is this car is Charlie. Is that correct? Say it again. This car is his Charlie. So-so, Amilcar, so-so. Ya lo vamos a arreglar. Don't worry about it. Pero vamos bien. Very nice. Clary, tell me your sentence. Okay. My name is Clary. Yes. Hair is beautiful. Okay. It is black. Okay. All right. No se preocupe. A ver, Walter, tell me your sentences. My favorite color is blue. Mm-hmm. Your guitar is beat. Okay. She hair is green. Okay. Hair is green. Hair is green. Hair is green. Very good, Walter. Nice. Okay. Vane, tell me your sentences. My book is black. Uh-huh. Its place is beautiful. Oh, nice. Nice sentence. Okay. Only two. Your name is Pedro. Okay. Perfect. Yes. Very good. Thank you, Vane. And Hugo, tell me your sentences, Hugo. En el chat, Hugo. No entiendo, Hugo. I'm sorry. Ah, su mouse. Okay, that's okay, that's okay. Don't worry about it. Okay, very good. Ahora, como les decía, no les di como mucha más explicación, solo se los perdón, enseñé. Teacher. Yes, yes, Hugo, tell me. Tenía trabado el mouse. Ah, okay. ¿Se la digo? Yes, please. Vaya. My pencil is red. Yes. Your name is beautiful. Okay. Our English class. Her notebook is black. Okay, very good, Hugo. Thank you. Yes, excellent. Okay.
Entonces, when we use possessive adjectives, what we show is possession. Okay, si yo le digo, my name is Jessica, ¿el nombre de quién es? Yo. Mi nombre. Okay, yo le puedo decir, my cell phone. ¿De quién es el cell phone? ¿Suyo o mío? My cell phone. All right. Okay, I say, your house. No, donde usted está no es my house, it's your house. Okay? Yes? I can say, veamos todos a Margot, her glasses. ¿De quién son los lentes que ella trae puestos? No son los míos, no son los de nadie más. Andale, ah, como no, Hugo. Son her glasses. Su, de ella, her glasses. Okay? Puedo decir, Hugo también tiene lentes. Y como es hombre, entonces decimos his glasses, digamos que son, yo de aquí los veo negrito, el lente, el aro. Entonces yo le digo, his glasses are black. All right? Quiere decir que his lo vamos a usar solo masculino y her femenino. No es como en español que yo digo, sus lentes son negros. ¿De quién? ¿De Margot o de Hugo? Pues no sé. Tengo que hacer la diferencia. En inglés está en la diferencia. Si yo le digo, her glasses es mujer. Es su de ella o sus de ella. ¿Ok? Si digo his glasses, usted sabe que me estoy refiriendo a un compañero, no a una compañera. ¿Ok? Entonces, los adjetivos posesivos o los possessive adjectives denotan posesión, algo que a usted le pertenece. Entonces, vamos a usar el adjetivo posesivo, por ejemplo, your. A ver, Clary, ¿tiene algún cuaderno por ahí, Clary? Yo estoy directamente hablando con Clary. Ok, a ver, Clary, enséñeme su cuaderno o su libro. Ok, entonces yo le digo, very good. Entonces yo le digo a Clary, your notebook. Porque el cuaderno es suyo, de usted. Yes. Veamos todos a Daily, tiene audífonos. Entonces yo le digo, her earphones. ¿De quién son los audífonos? ¿Son míos? No. No. ¿Son de Amilcar? No. Son de Daily, her earphones. Entonces yo necesito el adjetivo posesivo y algo, esa cosa, ese objeto que yo poseo. ¿Ok? Por eso digo, my name, el nombre es mío. My name, cuando usted se presenta en inglés, la primera vez dice, my name is Oscar. ¿Ok? Porque no se llama Julio, no se llama Rafael, no se llama Gustavo, no se llama Santiago. Usted dice, my name is Oscar. ¿Ok? Yes, entonces ahí empezamos a usar lo que es adjetivos posesivos. Les voy a enseñar si tienen hasta ahorita. Questions? No questions? Yes, no? ¿Me escuchan? Y cuando se refiere, teacher, a un objeto, pero ya así más específico, ¿en qué momento usamos el it? Ah, por ejemplo, usted dice, usted tiene un perrito, un cachorrito, y está la comida del perrito por ahí, y usted dice, it's food. Ok, la comida del perrito no es suya. Ajá. Ajá, no es de él, no es de ella, es it's animal, food. Animal o cosa, it. Y singular. Ajá. Yo de repente veo el cuaderno de Clary, regresando al cuaderno de Clary, digo, ajá, sus páginas del cuaderno, no de ella, son grandes. Its pages are big, or are like, I don't know. All right? Its pages, porque son las páginas del cuaderno de Clary en este caso. Okay, yes? Okay, do you have any more questions? More questions, no? Okay, entonces, I'm gonna show you something right now, guys. I just wanna see which one is better right now to show you. Adjectives. Yeah, I'm gonna show you this one right now. Veamos cómo nos va con esta y luego seguimos con la otra, okay? We have this one. Okay, so we have this here.
possessive adjectives, okay? There are, in English, this is very important. In English, there are two ways to express possession in English, all right? Use. Podemos expresar esto. El número uno no se los voy a decir todavía. Ya se los voy a decir, pero ahorita estamos con el número dos. Use a possessive adjective. Y decimos my sweater. El suéter no es suyo, es mío. My sweater. Okay? A ver. Tenemos esto. Here are the possessive adjective. In English, mire, inglés es más fácil. Usted dice my, una palabra, y en español quieren decir dos. Me y mis. Dice your, y quiere decir tú o tus. O sus o su, porque si yo lo trato de usted a usted, le voy a decir su casa, no le voy a decir tu casa. Entonces ahí podrían ser cuatro traducciones. Tú, su, sus, de usted. Igual que está acá, ¿verdad? Your, aquí está, su, sus, porque este es formal. His, her, it's their. Mire, estas, cada una en inglés tiene, le pertenece a alguien. El his ya dijimos for boys, el her for girls, el it's for things or animals, and el their for plural. Y en español todo quiere decir sus, tenemos que saber de quién estamos hablando. Pero en inglés, el his sabemos automáticamente que es masculino. El her, femenino. El it's para animal o cosa en singular. Y el their para animal, cosa, persona en plural. Sus lápices. ¿De quiénes? De los niños. Their pencils. Si yo tengo dos perritos y digo their food. Si solo tengo un cachorrito, digo it's food. ¿Ok? Luego tenemos our. Y mire cuántas traducciones tiene en español. Nuestros, nuestra, nuestros, nuestras. All right, singulares y plurales. En inglés solo es una cosa, our, y ya terminó. All right. Si a esto usted le agrega el vuestro y vuestra y no sé qué, que ya no lo usamos nosotros, no, al menos acá. All right, sería otra que le agregamos, ¿ok? Entonces, this is what it means. You understand? Yes. Ok, very good. Let's continue. Miren los ejemplos. A ver, Hugo, regáleme los cuatro primeros ejemplos. His. His book. Ajá. His books. Our books. Our books. Ok, very good. Ok, entonces, his book, y decimos su libro. His books, y decimos sus libros. All right. Mire, en inglés no cambio el his, es el mismo. Para plural o singular decimos his, en español cambia. All right, but that's Spanish, ya lo hablamos, so we don't care. All right, our book, our books. Ok. Ok, so esos como son los ejemplos que tenemos aquí. All right, ya vamos a ver esto. Esto está ahorita. ¿No? Les voy a enseñar otra. Any questions, guys? Do you have questions about this? Okay, I'm going to show you this one. Okay. Possessive adjectives. They can show possession. Por eso se llaman possessive adjectives. Porque nos demuestran que... ¿Qué nos demuestran los possessive adjectives? Que son nuestros. Que son en posesión. Que son nuestros. Demuestra, exacto, nos demuestra posesión. Por eso se llama possessive adjectives. All right, so we have possessive adjectives in English. All right, so my... Ay, my ear. Tenemos my for I, you, your, that's okay. Your for you, his, he, her, she, it. Our, we, your, you for plural, and then we have their, they. Okay? Ahora aquí están los ejemplos. My dog, your house, her uncle, our Spanish class, their friend. Okay? All of these are possessive adjectives. Yo le puedo agregar
My dog is small. Your house is beautiful. Her uncle is intelligent. Our Spanish class is nice. Their friend is handsome. All right? Podemos terminar una oración aquí, pero ahorita lo que estamos viendo es que los possessive adjectives van al principio. Por eso usted dice, my name is. Okay? Yes, guys? Hola? Yes? No? Yes. Okay, yes. Very good. Yes, yes. Yes. Okay. Teacher. Hola? En el adjetivo posesivo, their, era their friend. Singular. Their friend. Sí. What, ¿por qué no era friends? Porque quizás ellos solo tienen un amigo. Su amigo. ¿Cómo entendería? Su amigo. Su o sus. Como son dos traducciones. Ajá. Acuérdese que en inglés esa oración va a depender si es plural o es singular. Si usted dice their friend. Es, lo va a decir, exacto, ¿verdad? Sí. ¿Su amigo de quién? De ellos o sus amigos. Lo que pasa es que en español pluralizamos todo, en inglés no. Pluralizamos nada más friend. Esto no va a cambiar. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, their friends. ¿Sí? Sus amigos. Ajá. All right, podemos decir their friend o podemos decir their friends. Lo que cambia es friend, no their. Okay? Okay. All right, okay. Very good. Okay, guys. Entonces, vamos a regresar al libro ahorita. Okay, entonces, esto es esta parte de aquí. Possessive adjectives, pero luego tenemos esto. Es otra forma de hacerlo posesivo. All right. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a poner el apóstrofe S. ¿Ok? Y eso denota posesión. Ustedes ya han visto, oído que dice Amanda's salón. Sí. Ok. ¿De quién es el salón? De Amanda. De la Amanda. De Amanda. De la Amanda. Ok. Entonces, ese D es esto. El apóstrofe con la S es de. Si usted dice, our teacher's name is, no, aquí no está diciendo que tiene varios maestros o profesores, está diciendo que el nombre de nuestra profesora en este caso es Jessica. Entonces decimos, Jessica. Our teacher's name is Jessica. All right. La dirección de Pedro, Pedro's address. El apellido de Melissa y Dora, Melissa and Dora's last name. ¿Ok? Si se fija, ambos están denotando o denotan posesión. All right? Entonces, con eso, los quiero llevar aquí para que sigamos entendiendo y viendo cómo lo vamos a hacer. Es que les dije que no íbamos a ver el número uno hace unos 5 minutos. Pero hoy sí. Entonces decimos, use apostrophe S, pueden ver, ¿verdad? Sí. To show an item belongs to a specific person. For example, you can say, María's sweater. ¿De quién es el suéter? De María. De María. ¿Cómo sabemos? Porque tenemos el apóstrofe S después del nombre. Ahora, la otra forma, a ver, lo vamos a escribir aquí. La otra forma de poder decir María sweater es si yo digo con un adjetivo posesivo y digo her sweater. Solo que ya no sé de quién es, de quién. Sí sé que es para una de una mujer, pero no sé si es de Clary, de Daily, de Margot, de Jessica, no sé. Porque solo digo her sweater. Ahora, si yo digo María's sweater, yo sé de quién estoy hablando, de María. All right. Sin embargo, si solo está usted
María y yo, y usted es hombre, y digo, her sweater, obviamente no es el suyo, porque usted es masculino, y tendría que decir his sweater. ¿Ok? Ok. All right. Yo sé que de repente pueda que esté como raro, pero no es como difícil, solo es de practicarlo. Ok. Ahora, mire acá lo que dice. Instead of adding apostrophe S to the owner, Spanish uses this formula. En español decimos el suéter de María. ¿Ok? En inglés decimos María's sweater. Ajá. Very good. Ahora, acá, solo quiero ver una cosa. Yeah. Ay, no, no está ahí. De la otra. Quiero ver. Ah, sí, esta es la que quería enseñarles ahorita. No sé si pueden ver la azul ahorita o no. No. Okay. No. Okay, no importa, ahorita. Okay, entonces, eso es importante, yes, que lo entendemos, all right? It says showing possession. In Spanish, there are no apostrophes. Esa segunda forma en inglés no lo tenemos en español. You cannot say, for example, Jorge's perro, right? Decimos el perrito de Jorge. Entonces, el apóstrofe con la S quiere decir de. All right? Entonces, en español, esa forma de expresar una posesión no existe. Okay? So, you must say, for example, en inglés no puede decir the dog of Jorge, o the house of Jorge, o the car of Jorge. No, no decimos así. Decimos Jorge's dog, Jorge's car, Jorge's bike. All right? A ver, mire esto. Tratemos de hacer esto juntos. Con el apóstrofe ahorita. Boy y ball. ¿De quién es la pelota? Boy. Ok, boy. Boy. Ahora, ¿cómo lo voy a escribir entonces? En una oración. Boy. Boys ball. Excellent. Boys ball. Very good. Mire, así nos quedó. Boys ball. Very good. Veamos esta. Teacher table. Teacher's table. Yes, very good. O sea, que nunca se le pone al objeto el apóstrofe. No, se le pone de la persona que pertenece. Exactamente. Very good. Y podría ser. Y podría ser, teacher, que se hable de dos cosas, pero que una cosa pertenezca a la otra y entonces sí se pueda poner el apóstrofe. Por ejemplo, usted podría, imagínese que usted está viendo el paisaje, ¿sí?, y dice qué bonito el sol en este paisaje o de este paisaje, por ejemplo. Sí, de hecho sí puede, solo que no es muy común, no es muy usado, porque de repente es como tener dos apóstrofes de posesión seguido, es como un poquito no usual, pero sí podría. Very good. Okay, a ver. Okay, en este caso nos quedaría the teacher's table, ya le agrego yo cualquier otra cosa. En este caso diría the teacher's table is clean. Okay. A ver. Ok, veamos aquí. Vamos a regresar. ¿Any questions hasta ahorita? Ok, Paris, tell me, what's your question? We can use the third persons. It's the same of, I don't know, like the sons of, no. No sabría cómo decirle, pero sí, en tercera persona también se puede ocupar como los posesivos, ¿verdad? Sí, creo que le estoy entendiendo. Okay. Sí, Pari. No sé si me entiende la duda que tengo, teacher. Regáleme otro ejemplo, quiero ver si le entiendo mejor. O sea, es como ponerle apóstrofe a his o hers. No, si está usando possessive adjectives, es possessive adjectives. Ya no mezcla apóstrofes. Ok. Ok, yo no puedo decir. Forget. Are you sure, Patty? Try to explain it. Sí. Estoy, creo que estoy mezclando lo de tercera persona con lo posesivo, pero yo sé que no tiene nada que ver. Es cosa right. mía. Ok, a ver. Filosofando, Entonces, ¿qué vamos a hacer?
your teacher's name, y usted va a poner my teacher's name is Jessica. Number two, your classmate's name. Puede ser cualquier compañero. Si es él, va a poner his name is Paris. Si es ella, si usted elige una compañera o un si elige un compañero, sería his name. Si escogió una compañera, va a poner her name. ¿Ok? Ok. A classmate's occupation, trate de recordar alguna ocupación de su compañero. Vuelvo y repito, si es hombre, va a poner his occupation is. Y si es mujer, va a poner her occupation is. Y de igual forma, tenemos classmate's last name. Ese es el apellido, ¿verdad? Last name. Igual, si yo voy a hablar de Paris, voy a poner his last name is Rivera. Si voy a hablar de Jessica, voy a poner her last name is Cerritos. Her porque es su de ella. Trabajemos en esto ahorita. Finished? Finished, guys? I don't understand in this part. We created the sentences. Yeah, you have for number one, it says your teacher's name. Como estamos hablando de su profesora, en este caso usted va a escribir my teacher's name is Jessica usando my y luego teacher's name. Okay, thanks. Yep. All right, finished, guys? Yeah, a ver, Clary, number one, your teacher's name. My teacher is Jessica. Okay, a ver, está bien, Clary, my teacher is Jessica, pero no me está ocupando ninguna cosa. Es cierto, perdón, my teacher's. Ajá. Jessica. My teacher's name, ¿verdad? Porque lo que posee ese profesor o esa profesora es el nombre. Entonces diríamos, lo vamos a escribir aquí. My teacher's,
name is, en este caso, Jessica. Okay. Or teacher, her name is Jessica. No, lo que hace entonces es omitir todo esto. A ver, lo vamos a escribir aquí. Esta podría ser otra opción. Her name is Jessica. ¿Ya? Instead of saying my teacher's name is Jessica, you can say her name is Jessica. Okay. Okay. Jessica. Ok, cualquiera de las dos respuestas está bien. En la primera lo que estoy usando es apóstrofe. En la segunda lo que estoy usando es directamente un adjetivo posesivo. Ocupo her porque Jessica es mujer. ¿Ya? Ok. Yes, okay. All right. Very good. Ok, voy a borrar aquí. Number two. A ver, Hugo, what about number two? Your classmate's name. ¿Cómo tendría la respuesta? Hugo. Esa no la tengo. Tengo la 1, la 3 y la 4. Regáleme la 3 entonces, no se preocupe. La 3. A classmate's occupation. His occupation is a police. Excellent. Very good, Hugo. His occupation is a police or officer. Very good. Thank you. Nice. Okay, Vane. Number 2, Vane. Your classmate's name. Uh-huh. His name is Amilcar. Excellent. Very good, Vanessa. His name is Amilcar. Very good. Cesar, number 4. Cesar? A ver, Margot, creo que está frozen, Cesar. A ver, Margot, ¿qué? Margot, su micrófono, perdone, estaba en mute. Disculpe, la máquina me está fallando, entonces se me apaga y me tengo que volver a... Ah, ok, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. That's okay. No sé cuál es la pregunta, ¿me la puede repetir? La número 4, Margot. A classmate last name. Last name. Last name. Last name. Last name. My name. Book. No sé. Así. Ok. En ese caso, cuando decimos classmates, last name es el apellido de algún compañero o compañera, Margot. Ok. Ok. That's ok. A ver, no se preocupe. Muy bien. Oscar, termíneme la 4. A classmate's last name. His classmate occupation accountant. No, number 4, Oscar. His classmate last name Cañengues. A ver, ok, it's ok. Ahora, solo la vamos a empezar así. Usted puede empezarla a decir. His last name is Cañengues. All right, Cañengues. How do you spell Cañengues? U-E-Z. Z, Z. All right, yeah, okay. Okay, o podría contestarla. My classmate last name is Cañengues. All right? All right. Las dos formas está bien. Yes. Yes. O es una forma o es la otra. Perfecto. Okay, very good. Excellent. A ver, si se fija aquí, ya casi terminando. All right, tenemos acá, voy a borrar esto acá. Okay. Tenemos aquí fill in the blanks with a classmate's information. Cuando decimos first name, es su primer nombre. Nombre. Entonces, la pregunta sería, what is your first name? Ok, lo vamos a poner acá. Aquí arriba. Y cópielo porque lo van a hacer en grupo. What is your first name?
All right. Su compañero, si usted me hace la pregunta, bueno, yo le hago la pregunta a Hugo. Yo le digo, what is your first name? Y Hugo me va a decir, my first name is Pero cuando yo lo escribo en mi libro o en mi cuaderno, yo no puedo escribir my first name is Hugo, porque yo no soy Hugo. Entonces voy a escribir his first name is Hugo. ¿Ya? ¿Entendemos ese cruce que vamos a hacer? ¿Ya? El nombre. Ajá. Luego, la segunda pregunta sería, What is your middle, your middle name, okay? Igual, el middle name es su segundo nombre. Cuando yo le hago la pregunta a Hugo, le voy a decir, Hugo, what is your middle name? Y él me va a contestar, my middle name is Alexander. Pero cuando yo lo escribo en mi cuaderno o en el libro, yo no puedo escribir, ajá, muy bien, yo no puedo escribir my middle name is Alexander. Voy a escribir his middle name is Alexander. Si usted está trabajando con una compañera, hay que escribir her. All right? Lo mismo right. con el last name. Last name es apellido. La pregunta es igual. What is your last name? Ajá. Su compañero va a decir, my last name is Cañengues, por ejemplo. Cuando usted lo escriba, va a decir, his last name is Cañengues. ¿Ok? Ok. En esta, what is your occupation? Esa es la pregunta. Él le va a decir, my occupation is, siempre what is. En el caso dijera, my occupation or I am a teacher. Y usted va a escribir, his occupation is teacher. La otra que está ahí, what is your boss's name? Boss es jefe. Ahí le va a pedir usted cómo se llama el jefe de él o de ella. What is your boss name? Él le puede decir, my boss name is Elena. Entonces usted va a escribir, his boss name is Elena. His. Porque estoy en el caso que yo estoy entrevistando a Hugo. Pero si usted está entrevistando a Vanessa, va a ser her en todo. Porque su de ella no es su de él. Y por último, usted le va a preguntar, where do you work? Where do you work? Ok. Y, where do you work? Y él, por ejemplo, a mí me pregunta, where do you work? Yo le digo, I work at Inglés Corporativo. Usted va a escribir, she, ahí no lleva posesivo, porque ella trabaja. She works at Inglés Corporativo. O donde sea la empresa que usted trabaje. Tómele foto a eso si gusta, para irnos los últimos 10 minutos a los grupos y tratar de terminar. Si no termina, no se preocupe. La idea es intentarlo, ¿ok? Ok. All right. ¿Voy a dejar de compartir? Bueno. Ok. Nos vamos a los grupos entonces.
Hello. Hello. Hi, teacher. All right, guys. Very good. Did you finish? Yes. We finished with Google. Excellent. Very nice. Thank you. Daily, did you finish? Hello. Soso? Hola? Sí, pasó. ¿Logró terminar? Ella sí, yo no. All right, that's okay. A ver, vamos a tomar. Perdón. Ah, okay. No. Continúe, dígame. Sí, que le mencionaba de que ella me preguntó y yo le estaba contestando, pero pues faltaba que yo le preguntara a ella. Ah, okay, very good, guys. Voy a tomar la última asistencia para dejarlos descansar. Recuerden que las tareas sugiero que vayamos a diario, ¿verdad? Y en el caso, de hecho, Edith Elizabeth, ¿cree que se queda hoy los 10 minutitos, Eli? Sí, con gusto. Yes, thank you very much. All right, okay. Amílcar Cañengues Aceituno. Tomorrow, who's the next teacher? Tomorrow is Saturday. On Monday, Fanny, that's okay. On Monday se tendría que quedar Eva Guadalupe en el caso que entre a clase. All right, y si no, Gabriel. Y así vamos, pero a usted le falta. All right, very good. Okay, thank you. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Present teacher. Uh-huh. Eva Guadalupe González. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hugo Alexander Castro. Present teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Emelina Iraeta de Salinas. Margot está, ¿verdad? Hola, Margot, ahí está. Sí, Margot pero Hernández. Mi nombre es Margot sí. Hernández. Salen sí, la ahorita, que no ahorita, ajá. Es que como los dos apellidos son igual, perdón, Margot Hernández Salinas, hoy sí. Present. Yeah, y María Emelina Iraeta de Salinas is not here. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Paris Abraham Rivera López. Present teacher. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado. Present teacher. Thank you. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. And Zoila Claribel Rosales Bernal. Present teacher. Excellent, guys. Very good. Gracias por acompañarme una noche más. Los veo el lunes. Trabajen en sus plataformas, por favor. Sería la tarea 4. ¿Ok? Si pueden okay. Un poquito las 5, okay. Sería genial. Nice. All right, guys. Good night. Bye. Solo se me queda Elizabeth. Bye, guys. Bye. 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 Happy weekend. Have a nice weekend. Thank you. Bye. Bye. See you, teacher. Bye. I'll see you later. All right, very good. Solo está Margot, ya se va a desconectar. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo le va? Tiene su microfonito apagado, Eli. Bien, teacher, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? And very good. Aquí, mire, dando guerra. Very good. Así toca, very good. A ver, Eli, cuénteme si hay algo que, de lo que se ha visto esta semana, que usted tenga como... ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo, Eli? Fíjese que la verdad me ha quedado todo claro, vea, lo okay. Que en el transcurso de esta semana, solo que ahora sí, uh-huh. Ya me conecté bien tarde, sí. Me conecté pasado de las 9 porque, pues, de lo que yo trabajo, vea, yo soy asistente contable, entonces, cuando estamos con los temas de pagos, entonces es bien, bien complicado. Entonces, sí venía en el bus todavía. Todavía ajá. Venía como entre 8 y 40 y ahí sí. Venía solamente así escuchando la clase, pero se me desconectaba porque como vengo en la carretera de Los Chorros, se me sí, Eli. Y entonces se me desconectaba, me volví a conectar y yo,
honestamente no escuché la clase dentro de esa hora. Sí, con okay. El gráfico también y todo, ¿eh? Entonces sí, sí. Igual venía, al inicio venía parada, entonces ay, no. Teléfono, entonces también eso, y yo dije, no, mejor me voy a desconectar, porque más que ya es tarde, no voy a hacer que esto, algún asaltante o algo de ahí. Sí, sí. Ajá. Un poquito de miedo. Claro. Ajá, pero sí, honestamente no escuché la clase desde el inicio, sí. Sino que ya me conecté tarde. Ok, fíjese que entonces, la primera, sí, sí, claro que sí. La primera prácticamente hora o 45 minutos hicimos el repaso del alfabeto, ¿verdad? Porque ayer lo vieron con el profesor que me cubrió, ¿verdad? Pero igual hacemos siempre el repaso y en eso hicimos como una actividad de listening, ¿verdad? Entonces, digamos que los primeros 45 minutos estuvimos con el abecedario y luego ya pasamos a lo que es los possessive adjectives, que eso es lo que estábamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, yo les decía a sus compañeros igual, que por cada pronombre o por cada sujeto, por ejemplo, I, you, we, they, she, he, it, tenemos uh-huh. un adjetivo posesivo. Entonces, uh-huh. a I le corresponde my. Ese nunca, de hecho, ninguno de los adjetivos posesivos van a cambiar, ¿verdad? Uh-huh. No se intercambian entre ellos. Uh-huh. Entonces, para I siempre va a ser my. Por eso decimos my name is, ¿verdad? Uh-huh. Cuando usted se presenta, usted dice my name is Elizabeth. ¿Verdad? Porque su nombre es mi nombre, ¿verdad? My name is Jessica. Entonces, para I sería my, para you es your. ¿Ok? Entonces yo le digo, your name is Elizabeth. My name is Jessica, your name is Elizabeth. Si tuviéramos a un compañero acá, hombre, yo le dijera, his name is Rafael. ¿All right? Porque su de él. ¿Verdad? Uh-huh. Si tuviéramos acá igual a otra compañera, por ejemplo, Vero o Vanessa, uh-huh. her name, porque su de ella quiere decir que el adjetivo posesivo para he siempre va a ser his, para uh-huh. she siempre va a ser her, ¿verdad? Her name is Vanessa, por ejemplo. Luego, our, que ya es nuestro o nuestra, yo digo nuestra clase. Es grande, por decir algo. Our class, our, porque es nuestra, es suya y mía. La our class is big, ¿ok? O puedo decir their, los niños, su de ellos o de ellas. Their toys, sus juguetes. ¿De quiénes? De los niños o de las niñas. Their toys. Entonces, quiere decir que por cada pronombre personal, o sea, I, you, we, they, esos, hay un uh-huh. Adjetivo posesivo uh-huh. que le corresponde. Okay. Por lo general, ahorita lo estamos viendo como que va al principio, ¿verdad? Y nos guiamos por la famosa my name is, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, obviamente no solo lo ocupamos para expresar eso, ¿verdad? Yo le puedo decir my cup. ¿De quién es la taza? Es mía. Es my cup, ¿all right? Usted está en su casa, entonces yo le digo your house, porque no es mi casa. Our class, porque sí es nuestra clase, ¿verdad? Está aquí mi hijo y le dijera his computer, ¿verdad? Su de él, la computadora de él. Entonces, esos son los adjetivos posesivos. Y luego, en inglés, siempre decimos que hay dos formas de expresar posesión. Los que ya le acabo de mencionar, que son los adjetivos posesivos, y lo otro es usando apóstrofe. Tenemos el salón de belleza, les decía a las compañeras, Amanda's Salón. Ah, vaya, ahí es cuando empecé. Ahí empezó a escuchar. Ajá, entonces, pero igual ya escuchaba, ajá, un poco ajá. más cortado, ¿verdad? Que, claro. Pues lo que yo entendí, no sé si me equivoco, es de lo que usted mencionaba, de que cuando se refería o se ponía el apóstrofe, era como de. Exacto. Eso fue lo que dijo. Así ¿verdad? Es. Que era ajá. de. Ajá. Ajá. Entonces es algo de, como que de le pertenece a él. Exacto. Él. Exactamente. Ajá. Entonces, en lugar de decir, no recuerdo bien el ejemplo que usted sí. dio, pero, ajá, puso el del salón, que se llamaba Amanda's Salón, que decía que quién es el salón es de Amanda. Exacto, entonces, ajá. exacto, Eli, lo que quiere decir ese apóstrofe con esa S para nosotros quiere decir de, ¿verdad? Yo puedo decir Jessica's class, ¿de quién es la clase? De Jessica. Jessica. All right.
Entonces, eso también es otra forma de denotar posesión, ¿verdad? Okay. Entonces, por eso era el último ejercicio de your teacher's name, ¿verdad? Porque es el nombre del profesor o de la profesora, ¿verdad? Entonces, usted dice, puede contestar de dos formas. Como acuérdese que hablamos de dos formas de expresar posesión. Yo puedo decir, my teacher's name is Jessica. O directamente puedo decir her name. Pongo el adjetivo posesivo y lo que ella posee, que en este caso es el nombre. Her name is Jessica. Entonces lo puedo expresar de ambas formas y en ambos casos estoy diciendo su de ella, ¿verdad? Su nombre o el nombre de ella, el nombre de la maestra sería Jessica, ¿verdad? Teacher's name or her name is Jessica. Entonces, okay. Es exactamente lo que usted decía, ¿verdad? Con el apóstrofe y S lo que decimos es de, ¿verdad? Si usted dice a la oficina de José, José's office. En inglés no decimos the office of José. No, eso no existe, ¿verdad? Entonces, él... Sino que eso sería únicamente como para, no sé, para, no para referirse, digamos, algo como... que le pertenece, o sea, de una pertenencia, sino que para hacer como más todo referente. Ah, podríamos usar, sí. All right, yeah. El THE, vea. Exacto, all right. Pero cuando usted ya quiere decir que es algo de, por ejemplo, el juguete del bebé. Pertenencia. Exacto, the baby's toy, ¿verdad? No decimos the toys of the baby, en inglés no decimos así, ¿verdad? En español sí, los juguetes del bebé. O el juguete del bebé, pero en inglés es the baby's apóstrofe S, toys, ¿verdad? Y ese apóstrofe S es lo que nos denota el de, la pertenencia. All right. Very good, Ellie. Quedó claro. Excelente. Sí, no me perdí mucho. No. Porque si me dice que al inicio pues estuvieron como haciendo un repaso del abecedario. Sí, exacto, sí. Y luego, lástima que no pudo estar en esa práctica, porque sí hicimos una práctica de listening donde yo les puse para escuchar, ¿verdad? No era mi voz, sino que la voz de alguien más. Y al principio los compañeros así como, ay, ¿verdad? Porque sí es diferente el acento, la velocidad. No, entonces... igual les puse el audio, no sé si es correcto, de los ejercicios. Porque en algunos yo estaba viendo, de hecho eso le quería consultar en la plataforma. Sí. Pues, yo hice, el primer día hice los ejercicios, ¿vea? Ahí decían cuatro preguntas. Pero después me parecía a mí como empecé a travesearla, ¿verdad? Sí. Vi una gráfica y vi que no se veía, como que hacía falta, ¿vea? Pasar como esos niveles. Entonces vine y empecé a ver los otros, pero yo dije... esto no lo hemos visto, pero yo lo hice. Yo lo hice. Entonces, después, ese día, el martes creo que fue, o miércoles, hicimos se dio esa clase. Sí. Y después me acordé, entonces esta clase son de, estos ejercicios, perdón, son de esta Exacto. clase. Ajá. Y entonces, tengo una duda referente también a eso. Es de que usted la otra vez mencionaba que al final, o sea, creo que de la lección 1, porque la otra semana empezamos la lección 2. Sí, el martes, sí, ajá. Entonces, al final de la lección 1, ¿hay algún, alguna evaluación, algún examen de todo o solamente son los ejercicios? Porque fíjese que yo anduve, de hecho, buscando eso, o no sé si... ustedes al final lo habilitan. Fíjese que creería que está ya habilitado, pero es después de la semana 2. Cuando terminamos la semana 2 o unidad 2 o sección 2 que aparece en la plataforma, está el examen de medio curso. Okay. Final de la unidad 4 o semana 4 tenemos el examen final, ¿verdad? Entonces eso en su momento se va haciendo, ¿verdad? Pero sí, ahí están, yo creo que ya están habilitadas para poderse hacer. Pero lo que usted dice, hay temas que no se han visto todavía, por eso se les recomienda, ¿verdad? Es como tener la clase y luego después de clase ponerse a hacer la tarea que corresponde a ese día. Ahora, la gráfica, Eli, si usted se puede meter a la gráfica, va a estar coloreada, por decirle algo, cuando ya haya terminado las primeras 5 tareas, que es la sección 1, ¿verdad? Mientras usted va avanzando, todavía no se le colorea la barrita,
¿verdad? Y al final ya se le pone rojita. De la sección 1 y así la 2, la 3, ¿verdad? De acuerdo. All right. Sí, esa era como que la duda que tenía, pero de lo contrario, pues todo bien. Excelente. Todo excelente. Very y gracias. No, a usted, gracias por estar. Y yo sé que es complicado a veces, ¿verdad? Con el trabajo. Sí, pues sí, solo la verdad que sí, solo ahora, pues me... Sí. Me tocó así porque normalmente siempre estoy temprano. Claro, sí. Sí, sí, está bien. No, no se preocupe, aquí estamos para servirle, oye. Bye, gracias. Está bien, la igual veo el lunes, cuídense. Descanse. Bye, yes. Gracias, igual, feliz noche. Igualmente, Eli, bye. Bye.